Eduardo Gómez es el gerente del Hotel Mirador Camino de las Estrellas. Aunque esta nunca fue su primera opción de trabajo, pues se dedicaba a la construcción, hace algo más de 2 años decidió abrir el negocio que dirige hoy en día. La idea inicial empezó con un amigo y mía, y lo único que nos pilló toda la pandemia, es decir, todo el proyecto lo hicimos antes y justo cuando lo íbamos a iniciar nos pilló toda la pandemia. Pero aún así, mi amigo lo tuvo que dejar por el tema este de la pandemia, pero yo seguí adelante. A pesar de todos los problemas que se presentaron en los inicios, Eduardo perseguía un objetivo claro. El objetivo principal era venirme a mi pueblo. Yo me fui con 22 años de aquí del pueblo y había estado siempre trabajando en Madrid. Y venía los fines de semana y en vacaciones, pero siempre tenía claro que tenía que volver a mi pueblo. Entonces, al final decidí, digo, bueno, voy a montar un pequeño negocio como excusa para volver. Un hotel que engloba el trabajo y el sacrificio de su gerente. El hotel lo empecé yo, lo construí yo y luego ya dejé lo de la construcción y me centré en la restauración y en el hospedaje. Algo que queda claro a todo aquel que visita el Camino de las Estrellas es que ni siquiera el nombre elegido es casualidad. Básicamente lo elegimos por los cielos que tenemos, es decir, todo el que haya estado aquí pues ve perfectamente la claridad de los cielos, es decir, muy pocos sitios se tienen los cielos que tenemos aquí. Entonces queríamos un poco explotar todo este tema de las estrellas. Además, la idea inicial del hotel era pues hacer unas habitaciones enfocadas un poco a ver las estrellas, pues, con unos ventanales encima de la cama y dándole vueltas a varios nombres, al final decidimos que fuera ese nombre. Una idea a la que han querido sacar partido y por ello cada habitación lleva el nombre de una constelación. Tiene 17 habitaciones, es decir, tenemos una familiar, tenemos una adaptada y luego tenemos tres triples. En total son 38 plazas las que podemos tener. Unas habitaciones completamente equipadas con baño privado, minibar o televisión. Los privilegiados que se hospedan en las habitaciones de la segunda planta cuentan con un mirador sobre la cama para poder observar los cielos de Serranillos. Pero esto no es lo único que pueden hacer los huéspedes. Hago muchas actividades con una asociación, es decir, con Gredos Paraíso Natural, que son de dos chicas de aquí del pueblo. Hacemos relacionado con las estrellas, hacemos varias. Luego relacionado, pues hacemos talleres de quesos, hacemos... cuando hay setas y vamos a recoger setas y hacemos también actividades. Luego ellas hacen muchas cosas sin ánimo de lucro, es decir, que colaboramos, es decir, venta de camisetas. El equipamiento de las zonas comunes cuenta además con una piscina jacuzzi, un mirador común, ascensor o estanterías de libros con algunos clásicos, algo de lo que pueden disfrutar no solo parejas, sino también grupos más grandes de personas. Hemos tenido varios grupos, es decir, En Navidades también nosotros abrimos en Nochebuena y Nochevieja, es decir, y ahí suelen venir familias o grupos. Hemos tenido un grupo de que se juntaban, de amigos que se solían juntar y se alquilaron todo el hotel. Y no solo en Navidad, también por ejemplo hace muy poquito hemos tenido que se quedaron también con todo el hotel y hicieron unas actividades unos moteros, una asociación de motas. Aunque aseguran que el cliente potencial y lo que estos vienen buscando es evidente. Tenemos dos perfiles, es decir, uno son parejas, es decir, dependiendo un poco del año, suelen ser parejas, es decir, que viene pues en plan romántico el fin de semana, y luego otros son familias y amigos que vienen a hacer rutas y vienen a disfrutar de la naturaleza. La gente lo que quiere es que le des todo hecho, es decir, cuanto más preparado y más hecho lo tengas, es decir, no solo que le des un alojamiento, si le das el alojamiento y una experiencia que puedan realizar o una actividad que puedan hacer, todo conjunto, mucho mejor. Es decir, yo creo que el futuro puede estar ahí, en ofrecer al cliente no solo el alojamiento, sino el alojamiento, que venga, se queden a dormir, los lleves a hacer una actividad o un taller de quesos o una ruta de corrales, por aquí lo hacemos. Y además luego les lleves a una bodega de aquí, que esté cerquita. Bueno. Y es que a Serranillos acuden turistas de muchos sitios. Nuestro mercado principal creíamos que iba a ser Madrid, es decir, pero luego nos hemos dado cuenta que no. Es decir, es muy importante Madrid, nuestro mercado es de lo más, pero tenemos mucha gente también de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, que nos pilla muy cerquita, es decir, y también extranjeros que no creíamos, es decir, bastantes alemanes y bastantes portugueses. Pero el problema del pueblo son los pocos negocios turísticos que hay abiertos, por lo que su forma de promocionar el hospedaje no es tan tradicional. Básicamente lo promocionamos, bueno, María, que es la que hizo toda la decoración,
se encarga de la promoción, es decir, ella se encarga de redes sociales, se encarga de la publicidad y luego intentamos, bueno, en los medios de la zona, pues también publicitarlo. Y sobre todo las redes sociales son muy importantes. Además, Eduardo también construyó un restaurante llamado La Herrén. Aunque sea el mismo negocio, han decidido diferenciarlo. El restaurante al final también lo abrimos para el público, entonces sí que queríamos diferenciarlo con el nombre. Es decir, es el mismo negocio, pero sí que queríamos diferenciarlo con el nombre. Un nombre que engloba la historia del paraje donde están ubicados ambos negocios. Una Herrén es una extensión de tierra que se dedicaba a cereales, a plantar cereales. Nos gustó ese nombre, lo primero, y decidimos que ese nombre queríamos que se quedara también. Es decir, la gente sí que tenía ya en su mente el nombre ese y queríamos que se quedara. Un restaurante en el que el producto abulense es el eje sobre el que giran sus platos. Lo más importante son las carnes, es decir, la carne de aquí de Ávila pues no la hay en otros, las habrá muy buenas, pero como esta no. Es decir, entonces nos centramos bastante en ese producto, es decir, no solo en eso, también en los productos de proximidad, tomates, patatas, todo lo que podamos conseguir de proximidad, pues siempre nos centramos en eso. Y dependiendo un poco de la estación del año, pues siempre intentemos variar sobre los platos. Pero su plato estrella es uno en concreto. Serranillo se lo ha conocido siempre mucho por el cochifrito, es decir, aquí ha habido unos bares que hicieron muy famoso a Serranillo por su cochifrito. Esos bares están cerrados ya, entonces nosotros cuando abrimos, porque es complicado, hacer el cochifrito y darle el punto es muy complicado, entonces nosotros al principio que abrimos no nos centramos en ese producto porque sabíamos que era complicado. Teníamos chuletón de Ávila, teníamos entrecot, pero el cochifrito sí que lo habíamos dejado ahí un poco. Y Julio, que es mi camarero y primo, que había estado trabajando en el bar de Aniano, que era el principal del cochifrito de aquí de Serranillos, estuvo dándole vueltas y al final lo hicimos, que es el que lo hace. Es decir, y nos ha costado un poco darle el punto, pero se lo hemos dado. Es decir, entonces sí que nos demandan mucho el cochifrito. Además, cuentan con experiencias en el propio restaurante. Siempre, durante todo el año, hacemos varias relaciones con la gastronomía, casi todas. Es decir, solemos combinarlo. Es decir, por ejemplo, esto relacionado con las estrellas. Hay un chico de aquí del pueblo que es Carlos Calzada, que es un apasionado de esto de las estrellas. Él tiene su telescopio, que es magnífico. Nos viene un par de veces al año y hacemos una actividad, hacemos una cena relacionada. Luego él nos da una charla y luego hacemos fuera en la terraza, apagamos todas las luces y hacemos, pues con él pone el telescopio y a la gente le encanta. Ofreciendo productos de la tierra trabajados por su cocinero Daniel y experiencias gastronómicas, debían pertenecer a Ávila Auténtica. Y es que hay algo en concreto que les empujó a formar parte de la marca. Promovernos como negocio, es decir, aquí no es fácil, es decir, en pueblos tan pequeñitos no es fácil traer el cliente que nosotros necesitamos o la cantidad de clientes que necesitamos para poder seguir. Pero no solo eso. Sí que veo con muchas ganas de hacer cosas y de ponernos de acuerdo a todos los negocios de aquí de la zona de Ávila, el ponernos todos de acuerdo y hacer actividades y hacer experiencias juntos. Es decir, que a mí eso es una de las cosas que sí que me llamó más la atención, es decir, creo que cada uno por separado hacemos menos que todos juntos. Más allá de los productos que ofrecen o de las habitaciones que tienen, algo llamativo del hotel es su compromiso con la sostenibilidad. Queríamos hacer un hotel sostenible, ¿vale? No utilizar combustibles fósiles. Siempre aquí solo utilizamos biomasa o los paneles que tenemos, energía fotovoltaica, ¿vale? Que lo combinamos con una caldera de pellets que tenemos y la aerotermia. Es decir, y todo lo que tenemos en la cocina, todo funciona con electricidad, todo. Y casi todo lo que gasta la cocina lo producimos con nuestras placas solares. Y es que la implicación del gerente y de su familia desde el primer ladrillo es lo que hace de ambos negocios un sitio especial. Un hotel y un restaurante que te invitan a conocer el pueblo, sus cielos o la gastronomía abulense. Y sobre todo te dejan con ganas de volver. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos.